Avui parlarem d'una ciutat que és molt important per mi, perquè vaig passar tota la vida estudiant allà, al Col·legi de Sant Josep Obrer, San Jo para los amigos. Sí, avui parlaré de la ciutat que en realitat és una impostora, que no hauria d'estar al Barcelonès, hauria d'estar al Baix Llobregat. Efectivament, estic parlant de l'Hospitalet de Llobregat. Yes! I com he comentat abans, jo vaig estudiar allà i em ve de gust parlar d'aquest col·legi concretament, de veure què hi ha per Facebook sobre aquest col·legi. O sigui, no és que em vulgui retrobar jo amb la gent. La nostra generació no ens vam desconnectar mai. A vegades m'agradaria estar més desconnectada, però bueno. La cosa és que m'he trobat amb un grup típic d'aquests que és amb l'esperit que va començar Facebook una mica, que és el de retrobar-se amb la gent de fa mil anys. Clar, els boomers, doncs, entenc que ho feu perquè no teniu mòbils abans. Però, bueno, amb aquest grup concretament són tot exalumnes, perquè en el seu moment doncs, era un col·legi de diferenciat on només hi havia dones, concretament, entre elles la meva mare. I ara, doncs, quieren hacer otro reencuentro, ¿vale? Però Sanjo reencuentro. I entre elles trobem la Maite, que comenta: Hola, querido colegio, tengo 64 años. Nací en 1954 y me encantaría tener una lista de las chicas de mi clase. Supongo que las nacidas en 1954. Una lista. Cariño, ¿te quieres vengar de algo? ¿Quieres encontrar a tu bully de la época? Esto de la lista me da un poco de mal rollo. Como me metas en un grupo de WhatsApp de señoras, la tenemos. Yo estoy hablando como en nombre de mi madre, ¿sabes? Como imaginándome mi madre encontrándose esta publicación, porque obviamente esto a mí no me va a pasar. Espero, espero. ¿Te imaginas que dentro de 30, 40 años se empiezan a hacer grupos de Facebook de gente de nuestra generación, en plan, vamos a hacer una cena, reencontrar? Anda ya, por favor. Lo primero que he querido hacer yo después es perderos de vista, por Dios, hombre. Quiero tener una vida nueva. Madre mía, 18 años juntos, o sea, pasad página. Hay otras cosas en la vida. Ángeles comenta: Hola a todos, yo soy exalumna de este colegio, nací en 1958 y tuve de profesora a la hermana Tecla, que a lo mejor ni siquiera la habéis conocido. Yo empecé a estudiar en el edificio viejo, todavía no habían hecho el actual. Besos. Neus le comenta: Yo recuerdo la piscina redonda y que cada año por, abro comillas, accidente, cierro comillas, se caía la hermana Felisa. ¿Os acordáis? ¿Qué es esto? ¿Cómo que se caía la hermana Felisa? ¿Cómo continuamente? ¿Qué se tomaba la hermana? A lo mejor, no sé, como era un colegio de monjas, se tomó demasiada sangre de Cristo. Dejo así la respuesta, la pregunta retórica de la semana. Mar nos comenta: ¿Sabéis si el colegio utiliza otras redes sociales, Instagram? Porque me parece muy cutre que no hayan colgado cosas sobre el colegio si esta página es suya, ¿no? A ver, Mar, cariño, que estás un poco desubicada. Eso es una página particular que habrá hecho alguna exalumna. Como puedes comprobar, todas las. O sea, yo he pasado 5 minutos en este grupo y me he dado cuenta que es un grupo de gente intentando reencontrarse. No tiene nada que ver con lo que es la institución del colegio de San Josep Obrer. Pero tranquila, que yo te llevo al grupo de verdad, al que tú estás buscando, cariño, porque existe, sí. Está la página, que no es un grupo, está la página que es diu Col·legi Sant Josep Obrer. O puedes buscar en Facebook, ahí la tienes. Es muy fácil de encontrar. Y allí, de hecho, cuelgan muchas actividades de las que hacen. Y de hecho, me he encontrado con cosas que me han dado rabia en cuanto a mi generación, porque yo no tuve en ningún momento este tipo de acceso a el audiovisual, tuve que aguantarme haciendo humanidades, que no es que me disgustara, pero estaría mucho mejor si hubiese hecho también algo más artístico, pero bueno. Y me he encontrado como que hacen actividades como, por ejemplo, dues alumnes del nostre centre han participat al programa Aula ELAC de Televisió L'Hospitalet. I diu, hashtag Sanjo Primària, o sea, en primària ja, en primària ja. Y yo hasta la uni no pude ver ninguna puta televisión. ¿Cómo es esto? O sea, bueno, a ver, jo me n'alegro molt de les noves generacions que tinguin aquest accés, perquè és veritat, o sigui, s'ha de motivar això. A la gent artística s'ha de motivar, perquè en aquest col·legi encara no hi havia, no, bueno, no, no crec que hi hagi ara, hauria de consultar-ho això, però no hi havia en el seu moment batxillerat artístic, i de fet estava desapareixent a les generacions posteriors a la meva, fins i tot l'humanístic. Estamos perdiendo las letras, chicos. O sea, las letras es la cultura. Es en lo que se basa este puto programa. De verdad. O sea, hay que revivir las lenguas. Y la literatura, sobre todo. Las literaturas eran muy guays. Las meves assignatures preferides. I després, en plan, una exposició virtual d'un projecte interessantíssim. Cau divina. Exposició virtual de projectes de primer d'ESO. Col·legi Sant Josep Obrer de l'Hospitalet. Es que todo lo hacen bien. Ahora de repente me voy yo y ahora todo es audiovisual. Ahora todo, o sea, tienen incluso videoclips que os voy a poner un fragmento solo, aunque dudo que pueda poner como las imágenes porque son menores, pero que grabaron a Dallas este año
Y les, o sea, lo subieron en YouTube y todo. O sea, es como, qué maravilla, ¿por qué no tuvimos esto? ¿Por qué no hicimos estas cosas graciosas? Solo hacíamos teatro y nadie lo grabó. O sea, yo hice a putos pasturets. No tengo ese puto vídeo. Y lo hice de puta madre. Creo, no lo sé. Síndrome del impostor, coming in. Vale, ya empezamos. En fin, os pongo un fragmento de la Nadala de este año. Que me hubiese gustado estar yo ahí. Madre mía. De color són els meus somnis, de dir que ja m'he llevat, i la sol no ve a veure'm, quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar, quan posem els peus en l'aire. Bueno, más o menos, ya está. Porque si no se me acaba el tiempo y nos tenemos que ir a otras secciones maravillosas que se vienen. Estoy muy arriba hoy, el tinte rojo. Es así, estoy sach.